cómo está esta entrega de Matías por el equipo rojo. ¿Listo, Mati? Listo. Cris. Matías, que por lo que veo hizo algo, a mi entender, un poco polémico. A mí me encanta que los budines tengan vegetales adentro. Ahora, que después tenga zanahorias por afuera, yo en mi recorrida de carrot cake por todo Buenos Aires no lo vi. Tampoco lo vi afuera. ¿Vos, Mauri, lo viste alguna vez así, que pongan zanahorias por afuera? Le suelen poner con mazapán, o sea, tratar de... Pero no verdaderas. No verdaderas. Tratar de lograr la zanahoria con su formita, el típico carrot cake de Centro Europa, ¿no? Pero con zanahoria, no, pero... Están buenísimos. Está tu evolución, pero no me parece mal tampoco. ¿Y esto verde que siente una ensalada de fruta, una ensalada de mixta acá arriba? Sí. ¿Y esto qué es? Está lo verde de la zanahoria y la zanahoria hecha con caramelo. El buttercream tiene ralladura de lima. Emma, te voy a dar la razón igual, ¿eh? Acá también se está derritiendo. ¿Cuánto pasó? Por eso no hay que comparar. No, pero está bien, se la bancó. El mío perdió por goleada en 2 segundos. Eso quiero ver, a ver qué le parece la zanahoria. Bueno. Mientras te voy a dar la devolución, sí, le voy a pedir a Maxi, mi pastelero que está escuchando en su casa, que también escuche. Me parece que esta versión de la receta de Mauri hay que copiarla. Sale perfecto el budín. Bien. Y esta versión de Matías de confitar vegetales y a caramelizarlos también va, Maxi. Van los dos. Le robé un poco a Mauri y un poco a Matías. Es una combinación. ¿Usted para robar pide autorización o simplemente lo hace? No, ¿qué autorización? ¿No? En la cocina se copia. Ah, sí. Se replica por ahí. Se replica. Y, pero sí, Maxi, el castillo lejos de la costa. Lejos del mar.